Joder, el glamping está muy bien, pero no tiene aire acondicionado, es que las camas no son muy cómodas. Y este año nos han hecho caso a todo y nos han hecho un recinto perfecto para nosotros. Vamos a la habitación porque es tan guay. Aquí hay una piscina. ¡Piscina propia! Está empezando a llover muchísimo. Vamos a la habitación. Ha caído una gota loja. Barra libre, la lucre, aprovecha todo lo gratis. Es gratis, cariño, gratis. Bueno, la zona de picnics. Y en las tiendas están nuestros amigos porque no había habitaciones suficientes. Imagino que cuesta mucho de construir esta cosa. Alex, por supuesto, está en una habitación. Nadie va a España. Nuestra habitación está arriba. Vamos. Desde esta terraza. Nuestra tenemos terraza. Tenemos vistas al escenario principal y podemos salir a saludar a los tíos como buenos, los por reyes. Ejemplo. Mira, por ejemplo, Alerta Bieber, ¿ves? Alerta Bieber. Alerta Bieber. Alerta Triplete. Vamos a ver hoy. Sí, ¿eh? Primerísimo. Pero enterito. Así me gusta. Vamos a coger sitio. Aire acondicionado. Se agradece porque a pesar de que esté un poco nublado y estoy lloviendo ahora, hace un calor. Porque quiere coger planos todo el rato. ¿Qué esta señora? Esa sensación de pasar de ese calor extremo a este frío. Te da un corte de digestión y todo. Hemos escogido la habitación amarilla porque es mi color favorito. Porque es que se escucha aire hablar que la pesada. Es un sueño real. Todo es esto, aire acondicionado. Nos flipa el renueve de imagen que ha hecho Elena Sound, tiene un logo precioso. La de la pedrera es amarilla y la mía y de la Nacha es azul. Todo el motel, todos los flyers y todo el logo tienen estos colores. Sí. Es súper guay, esta bandera es preciosa. Tiene un mechero de la Elena Sound, o sea, esto es lo más. Total, que nos vamos a pasar aquí una semana. Tenemos hasta wifi. Wifi propio. Solo podemos dar gracias. O sea, gracias a Arena Sound por haberse currado tanto este motel. De verdad, es una idea increíble. Ojalá todo crezca y todo el mundo pueda estar en un motel como este. Solo sea el motel y festival. Es una de las actuaciones más especiales de todo el año. Estamos siempre esperando a ver qué va a pasar, qué vamos a hacer. Sí, y además este año hemos ascendido al escenario Thunder Beach, ¿vale? Del Beach Club. Y estamos súper contentos, estamos nerviosos, pero relajadas porque aquí se está genial. Sí. Así que, gracias a Arena Sound. Estamos con nuestros bailarines, decidlo en bajo que lo van a escuchar. ¡Vamos a ensayar! Que está al lado del año pasado. Ahí pinchábamos el año pasado. Y este año pinchamos aquí, que es mucho más guay, más grande. Y aún no estamos actuando. Estoy reventado, la verdad, de ensayar. Doy fe de lo mal que huelen. Sí, ¿verdad? Estamos sudadas como perras. Pero mola mucho. ¿Estás nerviosa? Lucrecia. Sí. No, en realidad no. No sé por qué tengo seguridad ahora mismo. Y tengo unas ganas que sé que voy a querer hacerlo una y otra vez. Pero es que yo antes de salir voy a tener unos putos nervios que voy a flipar. Pero son los nervios de... Te olvidas. Pero esos momentos antes de salir, te lo juro, en el Coca-Cola yo me cagaba. Pero en el Coca-Cola, te lo juro, estaba, me contagiaba los nervios. Yo no estaba nervioso, estaba muy nervioso y pensaba... Me cagaba iba. Te lo juro. Ay, ¿qué pasa, chiquis? Pero bueno, tenemos muchas ganas, así que lo vamos a petar hoy. Aquí estamos ultimando detalles de la sesión a dos manos. Se me está durmiendo el pie y todo. Es que nos tiene que salir perfecto. Oye. La debía.
Esta mañana hemos visto la poca gracia que le hacía eso y ahora tienes que ver la cara que está poniendo. Se la debía, ella lo sabe. La cuenta está bien, Alba, cuenta está bien, Alba. Alba, que da la porra. ¡Le da la porra! ¿Qué es la porra? ¡Hostia! Yo me meto a la piscina, no quiero saber nada, que yo no he hecho nada. Que te... Bueno, tú espérate, tranquila, que no, estoy de mala hostia ahora, Uy. Estoy de muy mala hostia. Ten. No, despístate un momento, ya verás. Sé cuál es tu habitación, vale. Y yo la tuya. ¿Por qué se la debías? ¿Qué te ha hecho? Me ha tirado agua fría. ¿Cuándo? Encima, antes. No tiene derecho a enfadarse. No. Teníamos bailarines, teníamos vestuario, teníamos de todo. Íbamos a salir ya y a última hora se nos ha dicho que se nos cancelaba. No hay nadie que tuviera más ganas que nosotros de salir a ese escenario. Y nada nos hubiese parado. Pero esto no lo podemos controlar. Lo que no puede ser es que encima de que estamos destrozados, destrozados por lo que ha pasado, os lo digo de verdad desde el corazón, estamos destrozados. Lo que no puede ser es que encima vosotros os enfadéis y decepcionéis con nosotros. Entonces, por favor, seamos positivos porque os necesitamos ahora más que nunca. Estamos, te lo juro, destrozados. Por favor, ayudadnos, apoyadnos y seamos positivos todos. No es para nada culpa nuestra. El Arena South nos ha dicho que nos va a reubicar uno de estos días. Nosotros estamos aquí dispuestos a darle todo por vosotros, como siempre. Esperemos que vosotros estéis también en primera fila y para hacer lo que hemos hecho siempre. Tripletes, mil tripletes, juntos forever. Bien, ¿por qué te pones a ayudar otra vez? No es culpa nuestra, y que ahora me estoy diciendo a mí que si no damos la cariñete, que no sé qué, no sé cuánto, tómate la boya, ¿sabes? Tómate la boya, encima, ¿sabes? Y os conoce, ni que no ha sido. Exacto. Si mañana por la mañana no tenemos lo que tenemos que tener, nos vamos. Ayer fue un fatídico día, la verdad, lo vamos a recordar siempre porque se nos vino el mundo abajo. Fue, yo creo, uno de los peores días de nuestra vida. Por lo menos de nuestra carrera juntos, desde luego que sí. Se nos vino encima por el simple hecho de que hemos invertido tanto esfuerzo, tantas ganas y tanta ilusión en esta actuación que siempre habíamos soñado con ella. Siempre habíamos querido hacer lo que íbamos a hacer ayer y lo estábamos tocando ya con los deditos. Con los dedos. Eran los nervios, pero incluso yo dejé hasta casi de estar nervioso porque tenía tantas ganas de hacerlo. Yo cuando me estaba poniendo el traje pensaba, ¿qué pasa? Guau, está todo súper milimetrado porque está todo súper bien pensado. Es que, no sé, la gente de nuestro alrededor nos lo dice, que hemos nacido para esto. Ya no por lo que sí que tenemos talento, pero hay mucha gente con talento. Pero también es la capacidad de organización y de trabajo, que eso es lo que mantiene a un artista, ¿no? Y las ganas y la ilusión. Exacto. Es que nosotros la ponemos al 200% y que de repente pase lo más inesperado, lo que no se nos había podido pasar por la cabeza, que era que se cancelara. Que se cancelara. Yo los primeros 5 minutos y mi cabeza decía no puede ser ya. No, estaba diciendo
actuamos. Nos explicaban que la policía había dicho que no, etc, etc. O sea, era una evidencia, pero en mi cabeza yo pensaba, no. Yo desde el principio dije, no se hace. ¿Te acuerdas que lo dije? Dije, esto no se va a arreglar. Sí. Y bueno, ya desde el principio me puse con una nube negra encima mío, que, o sea, mucho. No, lo pasé fatal. O sea, para mí fue una impotencia, una frustración lo que pasó ayer. Pero bueno, tenemos que decir que las cosas se han solucionado gracias al señor, sí, y gracias a nuestra manager, que ha hecho un trabajo increíble. Tenemos la mejor manager del mundo, desde aquí te mandamos un beso. Es la persona que últimamente veréis por el canal con un emoticono, que todavía no sabemos cuál es. Pero este personaje misterioso es el que hace que el día de hoy y toda la carrera de Tripets siga adelante. Y gracias a ella, hoy jueves 3 de agosto, solo unas horas después de haber cancelado, nos han dicho que actuamos esta noche a las 2 en un escenario mejor, todavía en Negrita Stage, que lo estamos viendo desde aquí, o sea, es lo que tenemos justo enfrente y es el segundo mejor escenario de todo el festival, así que no hay mal que por bien no venga, total, porque va a ser más guay. Lo ideal con los problemas es hacer lo que vamos a intentar hacer nosotros hoy, y es transformarlos en una oportunidad, ser resolutivos, exacto, solucionar los problemas. Y eso es un consejo que os damos desde aquí, de que cuando tengáis problemas no os vengáis abajo, que no os empalate la ola negativa. A mí, en vez de llorar, me dio por ponerme de morro, ¿sabes? Hay que seguir adelante. Si no se hubiera solucionado, hubiéramos seguido también hacia adelante, porque hay otras actuaciones, sí, o sea, la vida sigue. O sea, lo peor que existe es la muerte, todo lo demás es solucionable. Pero gracias a Dios hemos reenfocado todo esto, lo vamos a convertir en una oportunidad todavía más grande. Y esta noche, si ayer le íbamos a dar todo, hoy lo vamos a dar esta noche el doble. De Tripets lo va a petar, con sus bailarines, con todo el equipo que tiene detrás, con Pau que está grabando, con todos nuestros fotógrafos. Todo lo que teníamos ahí ayer, hemos conseguido que hoy esté igualmente en esta segunda oportunidad que nos van a dar, y la vamos a aprovechar sí o sí. Así que fuerza tripletera y adelante, show must go on. Madre, y nos ha colocado al día siguiente en un mejor escenario, así que no hay más que por bien. Exacto. Y encima sales tú. Sí, yo voy a bailar con ellos, Así que ahora lo veis. No hagas spoiler. From now on, on this dance floor, all prejudices are forbidden. There's only one rule. You better fucking dance.
Estamos reventados. Ha sido increíble, de verdad. Gracias por haber venido. Gracias, Arena Sound, por reubicarnos. Gracias, gracias por existir, todo. O sea, somos muy, 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 muy felices ahora mismo. Parece que está mojada, pero es sudor todo. O sea, muy heavy. Lo que ayer fue una desgracia se ha convertido en una súper oportunidad. O sea, hemos pinchado un escenario alucinante con muchísima más gente que ayer, con fuego, con todo. O sea, y ha sido increíble. Sergi, Lucas, ¿dónde vamos? A conocer a Martin Garrix. Si me lo puedo yo. Sergi, amigo, Lucas. Hi, Martin. Nice to meet you. How are you? Nice to meet you. We just played in the other stage. It was amazing. Yes. You will freak out. The audience is, I mean, the crowd is fucking awesome. Tomorrow, Portugal. Saturday, Estonia. Sunday, Romania. Oh, wow. Eurovision. Oh, my God. Eurovision. Secretes, lo de ayer fue increíble. No hay mal que por bien no venga. Al final estuvimos en el Negrita y fue tal cual nos lo imaginábamos en nuestros mejores sueños. De hecho, es que en el otro escenario no hubiese sido tal cual nos lo imaginábamos en nuestros sueños. No, porque el Negrita tenía unos flashes, unas luces, una producción muy superior. Había mínimo 50.000 personas, nos dijeron la organización del festival. En un Palau Sant Jordi caben 18.000. O sea, que imaginaos, es tres veces el Palau Sant Jordi. Fue increíble, tuvimos una conexión impresionante tanto con nuestros bailarines como con el público, y yo creo que eso logró transmitirse. Yo creo que esta es la prueba de que con constancia, esfuerzo, ilusión y ganas se puede conseguir lo que uno quiere. Nosotros hemos tardado, o sea, este es nuestro sueño de adolescencia, de cuando teníamos 12 años, y mira, yo tengo 30, la Lucre tiene 27, y lo hemos conseguido ahora. Nunca es tarde, pero si tú persigues tus objetivos, yo creo que los acabarás consiguiendo, ya sea subirte delante de un escenario, como salvar vidas, sí, ¿sabes? Cualquier cosa. La moraleja es, persigue tus sueños porque al final se acaban cumpliendo. Y eso fue lo que nos pasó ayer. O sea, estábamos vestidos de lentejuelas, con bailarines, con fuego, confeti. O sea, de verdad, fue apoteósico. Nunca jamás lo vamos a olvidar. Es verdad que llevamos muchos DJs diciendo nunca jamás lo vamos a olvidar. Siempre es lo mismo, pero es que cada vez vamos subiendo de peldaño. Y eso quiere decir que a lo mejor estamos progresando, que vamos por el buen camino. Sobre todo es gracias a vosotros, Tripletes. Si no estuvierais allí dándonos ese calor, no confiarían en nosotros. Y no sé, de verdad que estamos súper agradecidos tanto al Festival Arena Sound por haber conseguido reubicarnos, porque sabíamos que no era una tarea fácil. Y lo hicieron súper rápido. Y es más, la organización nos dijo: os damos nuestra palabra de que os vamos a reubicar en un mejor escenario, en un súper buen horario, y que todo va a ser mejor incluso de lo que sería en el Beach. Y lo cumplieron. Lo cumplieron a rajatabla. Las 50.000 personas no eran Tripletes, es obvio. O sea, es un festival multitudinario, en plan el más de España. Y yo creo que todo el mundo se quedó con al menos una buena sensación. O sea, te puede gustar más o menos, pero todo el mundo dijo: joder, hostia, me lo he pasado bien, ¿sabes? Y eso es al final nuestro trabajo. Muchas gracias también los bailarines. Gracias al equipo de Sandra, de Quality Dance Studio, de San Adrià del Besòs. O sea, se lo han currado muchísimo. Pudieron venir el segundo día moviendo cielo y tierra que para no poder venir. Que no fue nada venir. Fácil, o sea, los bailarines tuvieron que volver de Burriana a Barcelona y de Barcelona luego a Burriana. Y luego a Barcelona. Porque querían realmente actuar con nosotros. Ojalá Quality Dance esta sea la primera de muchas. Porque siempre habíamos soñado con este espectáculo y queremos que también. Fue increíble ver las caras de los chavales de felicidad, alegría, euforia, compartirlo con ellos. Nos abrazamos todos, como habéis visto en las imágenes. Fue como el típico momento, yo que sé, de programa de televisión de fama. De reality. Y fue muy guay, no sé. La verdad que, mira, se me ponen los pelos de punta, fue alucinante. Y nada, esto se acaba, Tripletes. Nosotros nos tenemos que ir a Ibiza por cuestiones relacionadas con todo esto. Sí, cosas de business, sí, cariño. Tenemos business de DJsa y nos tenemos que ir de repente. Nos falta ver Amaral, nos falta ver Clean Bandit, nos da mucha rabia perdernoslo, pero nada, esto ya se acaba para nosotros. Sí. Esperemos que hayáis disfrutado una mínima parte de lo que nosotros disfrutamos. Esperamos haberlo podido reflejar en este vídeo. Y si no, bueno, en la cajita de la descripción tenéis nuestra web de Tripletes Tour para ver si vamos a vuestra ciudad, vamos cerrando bolos. Así que, Tripletes, si estáis cerca, cogeros un avión, un tren, porque de verdad que realmente merecerá la pena. Manita arriba si te ha gustado nuestro show. No olvides dejar en los comentarios qué te ha parecido la actuación, si estuviste viéndonos, eso, si tienes ganas de vernos, lo que sea, chicos. Como siempre, no olvidéis suscribiros a nuestro canal y sin nada más que añadir, ¡hasta la semana que viene, Tripletes!